¿cómo están? Gusto saludarlos. Ah, qué bueno. Hoy estamos iniciando nuestra, la segunda semana de la serie Inmersión. Así que los que ya van o los que han ido cada día leyendo lo que corresponde a ese día, pues los felicito. ¿sí? Y los que no lo han hecho, hoy los animo a que, a que lo hagan, ¿verdad? Que, que se inmersan, que, se, que profundicen, que podamos compartir lo que hemos ido aprendiendo o lo que Dios nos ha ido enseñando en esta semana. Eh, yo tuve la oportunidad, el privilegio de estar también en un grupo de lectura y créanme que fui bien edificado con lo que los miembros del grupo compartían y lo que ellos decían y, y algunas cosas hasta las incorporé en mi sermón el día de hoy. Realmente ha sido de edificación. Pero si alguno pudiera decir es que, bueno, no tengo la Biblia este, o, bueno, creo que todavía nos quedan tres. No es comercial. Eh. Este, o oh, puedes sí pero es que yo no puedo leer porque no tengo el tiempo. Déjenme decirles que hay una app que ustedes pueden abrirla. Es, es la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Si bajan una app en su teléfono, pueden hasta escucharlo. ¿sí? O sea que no debe haber ninguna limitación de que no tuve tiempo. Si tienes tiempo de ir en el transporte o vas este, eh, manejando algún lugar, puedes escucharlo. Así que nadie debería de, de perderse esta inmersión. E integrarse a algún grupo esa semana realmente ha sido bien edificante. Y bueno, eh, hoy vamos a continuar nuestra parte. Eh, en cuanto a la Biblia, corresponde a las páginas 23 a la 37. Eso es lo que corresponde, ¿eh? 23 a 37. Y de capítulos, creo que hasta el capítulo 8. A ver, déjame ver si lo alcanzo a ver aquí. No, ya no lo alcanzo a ver. Híjole, sale... No, ya no lo alcanzo a ver. Bueno, pero, ¿sabes? Es, es bien impresionante nosotros poder compartir lo que vemos, porque esto es real. Y quería decirles que hay un mapa para que vean el mapa. Lo que ¿Dónde estamos situados el día de hoy en el mapa? Es una, una región que hablaremos de Galilea. Y si te fijas, está en la parte superior del mapa. Abajo está Judea. En Judea, arribita de Judea, hay una palabra que se llama Jerusalén. Ahí comenzó la historia la semana pasada, en Jerusalén. Y si te das cuenta ahí, al lado de Judea está Belén, donde comenzó todo, que es donde nació Jesús. Y a, hacia arriba hasta Galilea hay una gran distancia, más cuando en, en las épocas bíblicas la gente no se transportaba como el día de hoy. Nosotros en, en, en vehículos, ¿verdad? Sino que era a pie o el que tenía recursos económicos, tal vez en burro, en camello, pero era, era largo, lejos y cansado. Pero Jesús inició su ministerio hasta arriba, allá en, en el lago de Galilea, en esa región. Y en esas regiones donde pasaron muchas cosas. Hay muchas enseñanzas que en esa región están. Jesucristo estuvo en toda Galilea y el lago de Galilea o el mar de Galilea, como lo conocen. Era, era su centro de operación, se movía cruzando el lago en diferentes maneras, iba de un lado a otro o en las ciudades alrededor del lago. O sea que todo se ha situado en esa parte norte de, de la región que está el día de hoy allá en Israel. Aunque el, hoy es Israel, de un lado estaría Siria, de abajo está Jordania. O sea, en realidad es, esa región está diferente al mapa que vieron ustedes allí, pero la región existe y así está como en el mapa. Y cuando digo que se movían en barco, se van a imaginar esas lanchas muy bonitas, pero fíjense hay una foto de uno que sacaron un barco que sacaron ahí del fondo del lago. ¿Cómo les parece moverse en esa barca? Esa es real, ¿eh? Esa la sacaron el museo porque dije vamos a mostrárselas para que no se vayan a imaginar que tenía este motor de borda, ¿verdad? y 250 caballos y no, 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 estaba, estaba, pues son de hace 2000 años, ¿verdad? Este, obviamente que son funcionales. Pero no había lanchas grandes como se puedan imaginar, no eran yates. Entonces, a eso es lo que se movían y lo que ellos circulaban. Pero bueno, déjame que te cuento la historia donde comenzamos el día de hoy. Porque Jesús va enseñando y comienza a enseñar a la gente y la gente lo comienza a seguir. Si te diste cuenta la semana pasada que leímos, comienza a hacer milagros, comienza a obrar y se le empiezan a juntar las multitudes. Lo empiezan a seguir mucha gente. Y hasta que llega el momento en que, que ya no puede ni, ni siquiera moverse. Y entonces hace algo, bueno, le pide la barca a una persona, a un conocido de él que se llama Pedro. Y así que se pone a enseñar en la barca, ¿no? Y, y en, enseña a la gente desde la barca, está hablándoles a ellos su mensaje. Entonces era un acuerdo bueno porque él se pone en la barca. Y se sentaba para enseñar y ya podía ver a toda la gente, ellos podían oírlo sin que hubieran problemas de, de, de un amotinamiento, ¿verdad? Ahí. Entonces era, era algo bien interesante. Entonces, eso es lo que está pasando ahí. Pero fíjate que lo que iba a enriquecerte ahorita es esto. Jesucristo cuando eh, se lo pide a Pedro, no era la primera vez que hablaba con Pedro. Alguien mencionaba en nuestro grupo de lectura, un lector, decía, Jesucristo tuvo conversiones previas con Pedro. Jesucristo fue a la casa de Pedro y sí, ustedes leyeron ahí que Jesucristo fue a su casa y sanó a su suegra. O sea que ya había una interacción previa, había un conocimiento, había una relación que él había establecido con Pedro, ¿verdad? Y, y Pedro podríamos catalogarlo al día de hoy como un, este, eh, no diríamos que un completamente discípulo, sino sería un, un simpatizante, ¿verdad? Muy, muy, este, muy positivo, ¿verdad? Un simpatizante muy positivo que decía: me gusta lo que haces. Está bien para ti, ¿verdad? Y este, Pero qué bueno que lo haces. Si aquí estaba mi barca. Era un buen simpatizante, alguien que apoyaba, alguien que había sido anteriormente también llamado por Jesús, pero no sabemos qué pasó en ese inter hasta que llegamos aquí al día de hoy. Tal vez en lo que Jesucristo platique con él o en esta interacción, tal vez pudiéramos descubrir algo que pasó con Pedro cuando fue llamado anteriormente y no sabemos si dijo que sí o dijo que no, pero en esta ocasión sí sabemos su respuesta. Pero bueno. Lo que acontece es de que después de que Jesús acaba de enseñar, esto es lo que le dice a Pedro. Dice así: Cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón: Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro respondió Simón: Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y aquí me detengo Fíjate que Pedro estaba allí a la orilla del de lago, estaba Jesús enseñando, pero Pedro estaba trabajando en otra cosa, él estaba limpiando sus redes. ¿Y por qué? Bueno, porque los pescadores usualmente iban en la noche, en la madrugada a pescar. Y, y entonces en la mañana, ya que este, pues regresaban de la pesca, obviamente que guardaban lo que habían pescado y las redes las limpiaban de todo lo que se les había quedado ahí: las ramas, las hojas. Este, que se habían agarrado ahí en el lago, ¿verdad? Entonces las limpiaban y las ponían a secar pues para volverlas a utilizar en la siguiente noche o cuando volvieran a pescar. Pedro estaba, dijéramos, limpiando ahí, haciendo su labor, nada más que se había sido muy lamentable porque según testifica él, habían pescado nada. O sea, no habían pescado nada, ni siquiera un resfriado, ¿verdad? Y entonces él está... Pues yo me imagino que como persona o como proveedor de su casa pues estaba un poco frustrado o muy frustrado porque no pescaron nada. Y Jesús le da una instrucción y yo creo que por eso esta, esta interacción es bien importante. ¿Por qué Jesús le dice una instrucción a Pedro? Porque yo sé que en el corazón de Pedro, Pedro estaba oyendo la enseñanza de Jesús, pero su preocupación estaba en otra cosa. Estaba en, ¿qué voy a decir ahora que llegue a mi casa? ¿Qué trajiste? Y se acuerden que estaba la suegra. ¿Qué le diría? No pesco nada. Dije que te casaras con el carnicero. ¿verdad? Yo no sé qué pasará por la mente de Pedro, pero estaba preocupado. Y Jesús lo sabe. Jesús conoce los corazones. y Se da cuenta de que Pedro está oyendo sin escuchar. Porque está preocupado. Está angustiado con su realidad presente. Y Jesús le dice, Pedro, tengo una noticia para ti. Y, y sí, vamos a pescar otra vez. Y él, en su respuesta, es una respuesta bien amable, pero le dice: Señor, nada más para tu conocimiento hemos intentado que toda la noche pescar. Hemos intentado toda la noche pescar y no pescamos nada. ¿Y por qué le hace este comentario? Bueno, porque él es pescador. Pedro es un pescador, no es la primera vez que lo hace, y Pedro conoce su oficio. Y sabe que Jesús no es de ahí, ni conoce su oficio. Y más aún, ¿cómo Jesús puede decirle desde la orilla, vamos a pescar porque vas a ir allá? No hay manera de que, de que tenga lógica esta frase de Jesús o esta instrucción de Jesús. Pero Pedro dice, pero bueno, pero como tú lo dices, lo vamos a hacer. Nada más que ya lo que, que quiero decirles una frase. Dice que le dice maestro, es, lo, es como se dirige dice a Jesús, maestro. Respondió Simón: Hemos trabajado mucho, pero yo más quiero que se piense en esta palabra. Le hice maestro. ¿Por qué? Porque Jesús está enseñando. Él no es necesariamente su alumno, pero sabe que Jesús es un maestro. Entonces lo respeta como maestro y por el respeto que le tiene, le dice: Pero como tú me hizo una instrucción y en base a tu categoría de maestro, te voy a hacer caso. Y bueno, ya conocen lo que la historia, tal vez. Continúa así. Y esta vez, las redes. Se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Y yo quiero aquí que, que te pongas a meditar en un momento en esto. Pedro está, obviamente, que vas a ver, a muy sorprendido porque él no esperaba esto. Y esto pasa. Porque él está consciente de su, de su eficiencia o de lo que él sabe hacer. Y también está consciente de la, del desconocimiento de Jesús. Pero como él no sabe quién es Jesús, él, él obedece sin esperar realmente un resultado. Pero es interesante que él obedece sin esperar y entonces encuentra una gran cosecha. Y aquí me quiero detener. Y voy a hacer una pregunta para ti y para mí. ¿Cuántas veces tú y yo.? Hemos escuchado un consejo de Dios y no le hemos hecho caso porque parece que no aplica en esa situación. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado de que tú escuches un consejo de Dios y dices, pero es que no aplica aquí? O tal vez tú has escuchado una instrucción directa de Dios, así como lo, lo escuchó Pedro, y no le has hecho caso porque es que realmente no aplica para mi circunstancia presente, o para este país, o para las condiciones en las que yo estoy, o no sé, para mi persona, para mi trabajo. Eso mismo es la sorpresa que se lleva Pedro. Se lleva una sorpresa. Porque él obedece sin creer y Dios tiene una respuesta para él que él no espera. Y yo quiero dejártelo eso en tu corazón el día de hoy. Si tú has escuchado alguna respuesta, perdón, alguna instrucción de Dios, y no le has hecho caso por temor a que él no sabe lo que está haciendo, es un testimonio. Fíjate lo que pasa con Pedro. Continúa el pasaje diciendo: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, Cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor aléjate de mí. Soy un hombre pecador, tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros estaban con él. Tienes un comentario hace rato. ¿Cómo se refirió la primera vez que le dieron la orden a Jesús? ¿Él cómo le habló, maestro? ¿Y cómo le dice ahora? Señor, hubo un cambio en él, ¿sabes por qué? Porque él estaba realmente sorprendido. Él estaba seguro que no iba a pasar absolutamente nada si seguía la instrucción de Jesús, porque Jesús no tenía vista de rayos seques, no sabía dónde estaban los bancos de peces, no conocía nada de, del mar. ¿Cómo puede él darme una instrucción? Porque si yo sé de mi trabajo, o sea, yo sé hacerlo bien. Pero cuando Jesús le da la instrucción y él obedece, y ahora él ve el resultado Totalmente sorprendente, se da cuenta de que está algo ante alguien totalmente diferente y su respuesta es, Señor, ¿verdad? Señor, es diferente. Para un judío de llamarle Señor a alguien que no fuera al Dios mismo es totalmente sorprendente, pudiera ser hasta una herejía. Pero él sabe que algo pasó impresionante y fíjate que yo quisiera dejarte otra vez como, como una observación. Cuando Dios te dé dio una instrucción, hazle caso, hazle caso porque tiene lo mejor en mente para ti, ya sea para tu familia, ya sea para tu trabajo, ya sea para tus relaciones personales, para tu negocio, no sé. El que realmente conocía del negocio era, era Pedro. Si hablamos humanamente, Pedro conocía su arte, su, su oficio, lo conocía perfectamente bien. No era alguien novato, no era alguien nuevo. Pero cuando hay una instrucción diferente... Aquí es cuando entra el poder sobrenatural de Dios. Y yo creo que nosotros también, los que estamos aquí, pudiéramos experimentar ese mismo poder de Dios obrando si obedecemos a sus instrucciones. ¿sí? Si le hacemos caso a lo que nos dice, por muy lógico que parezca, porque ¿qué va a saber el Señor de computación? ¿Qué va a saber el Señor de trámites migratorios? ¿Qué va a saber el Señor de enfermedades? ¿Sabrá lo que está pasando ahorita con los cambios? ¿Qué va a saber el Señor? Y podemos seguir con la lista, ¿verdad? ¿Qué va a saber el Señor? Pero bueno, me emociona que Pedro, hay un cambio en él. Y fíjate, no nada más en él, no nada más le impacta a él. Porque esto fue algo público. Y mucha gente está viendo desde la orilla y las barcas están viendo, están también ahí observando lo que pasa con Pedro. Y bueno, y continuó nada más, el pasaje dice así. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Pareciera como que en este pasaje, cuando Jesús le dice, vas a dejar todo y veinte y sígueme, pareciera, digo, si nada más leyéramos este pasaje sin su contexto, sorprendería como que el, iba, Jesús le dice, bueno, ahora ya, ahora sígueme. Y Pedro dice, pero... ¿pero Qué, verdad O dejándolo todo y lo siguieron sin un contexto previo. Pero les había mencionado que Jesús ya había tenido una relación con él anteriormente. En otro pasaje dice que ya lo había llamado anteriormente. En otros pasajes dice que también su hermano había sido discípulo de Juan. O sea, estaban interesados. Pero algo que le dice Jesús: no tengas miedo. Lo que paralizaba a, a, a Pedro era el miedo. Era el miedo al futuro, a lo desconocido. ¿Qué viene mañana si le digo a Dios que sí? Y, y yo lo comprendo. Ahorita en este momento me identifico un poco con Pedro, porque ahora que renuncié a mi empleo como empleado federal, la primer, el primer comentario que recibí es, ¿y a qué te vas a dedicar? Voy a ser pastor. ¿Y saben qué me dijeron? Vas a ser pobre. Y yo, ay caray, ¿a poco? ¿A poco conocen a los de la iglesia? Bueno, no. <laughs> ese fue su primer comentario. Y yo me imagino que eso fue lo mismo que le decía a la suegra de Pedro. No sé, no viene en la Biblia, pero. ¿Qué vas a seguir a quién? ¿Y a qué se dedica ese señor? Es carpintero, por él este es su maestro itinerante. ¿Y tiene qué? No, hombre. A mi hija no la deja sin comer. Pero tenía un miedo justificado. Pero cuando ve que Dios provee a través de este milagro que hace Jesús, Jesús le está diciendo, no tengas miedo. No tengas miedo, yo tengo el control de todo. Si tú me haces caso a mí y haces caso a lo que yo te estoy diciendo, yo me voy a hacer cargo de ti. Es una promesa tremenda que Pedro está en su corazón sopesando, de verdad. Porque sabría que sí, sí, Señor, sí, la verdad, el miedo me ha tenido muchas veces de obedecerte. Y cuánta gente ha sido llamada por Dios y ha dicho: después, espérame, ya que arregle todo, ya que, ya que ponga todo en orden, ya que tenga así un guardadito como de unos 300 mil dólares, ya que, ya que tenga algo, ya, entonces, entonces te voy a seguir. No tengas miedo, Pedro. Y ahora sí, ya. ¿Ya viste? Ahora sí, sígueme. Dice que dejándolo todo, ¿qué? Le siguieron. ¡Wow! Eso está pasando ahí en Galilea. Eso está pasando ahí con Pedro y con la gente que lo está viendo. Pero bueno, no es lo único que pasa. Hoy quiero hablar de otra situación, otro, otro evento que pasó para que veamos la progresión en su mente. Pasa ahorita de ser, diríamos, eh, un simpatizante recurrente. Ahora un discípulo permanente, ¿sí? ahora ya decide seguir a Jesús, es un discípulo permanente. Y con todos los demás que fueron invitados a seguir a Jesús, y hay un grupo de seguidores ahí, que todos entre ellos dicen, pues, ¿y tú qué dejaste? Pues yo esto, ¿y tú y cómo te sientes? Pues un poquito de miedo. ¿eh? Pero bueno, ya andan juntos ahí, van siguiendo al maestro, y están otra ocasión en, en, el, en este lago de Galilea, y que traigo una foto de este lago, vean qué hermosísimo está el lago, hermoso, ¿verdad? Esto es real, ¿eh? Al día de hoy así se ve bien bonito, o está sea, grandísimo, pero saben, ese lago está bajo el, el nivel del mar, como unos 200 metros abajo del nivel del mar y como hay unos cañones de repente ahí se, se forman este, algunas tormentas. Entonces me les explico lo que pasó en este segundo pasaje. Dice así, cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, ahora sí ya le habla a los discípulos, ya no nada más al simpatizante, ahora a los discípulos le dice, Crucemos al otro lago. Perdón, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una feroz tormenta sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertar al maestro. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritar. Y ahí me detengo. Vamos a poner otra vez la, eh, la escena, lo que está pasando. Jesús está enseñando de este lado del lago, acaba de enseñar y dice, bueno, ahora sí, vayamos al otro lado del lago, como lo habían hecho en varias ocasiones y como tal vez Pedro en su historial laboral lo había hecho incontables veces. O sea, no era algo nuevo cruzar el lago. Y muy posiblemente había enfrentado situaciones peligrosas o situaciones difíciles. Pero en ese momento hay algo diferente. Van con el maestro, van siguiendo una instrucción de Jesús que le dice: Vamos a ir al otro lado. Entonces van siguiendo las instrucciones de Jesús. Y Jesús, obviamente, está bien cansado de tanto enseñar. ¿Qué hace él? Se va a dormir. Se va a dormir y se. Y, Aquí el autor pone, el escritor pone y dice, Lucas, dice, se va a dormir y recuesta la cabeza. No se quedó dormido platicando así con ellos y que platicando y se durmió. No, él se fue literalmente a dormir, ¿verdad? Con propósito. Así que estaba ahí recostado y dice, bueno, está dormido, está cansado. Ellos van haciendo lo que saben hacer, que es navegar. Solo que llega una tormenta que para sus estándares es demasiado no califica en nada lo que ellos tienen experiencia previa. Es una tormenta que ellos, los experimentados, se dan cuenta de que rebasa le su, su capacidad de respuesta y ahora tienen un terror. Ahora están seguros que se van a qué? A ahogar. Que se van a morir. Tienen el terror. Y fíjate, ¿cuánta razón tenía mi suegra, verdad? No sigas a ese maestro porque te va a ir mal. ¿verdad? Él no sabe nada, te va a meter en problemas con los romanos. Yo me imagino que ellos estarán diciendo, mira la tormenta nos está ahogando y él está, ¿qué haciendo? Ni siquiera está orando, está dormido. ¿Qué, ¿Qué pensarían realmente en su mente? Lo puedes entender, pasó de ser señor y volvió a ser ¿qué? Maestro, volvió a ser maestro. Porque si hubiera sido el Señor, no estarían preocupados por eso, porque dirían, pues es el Señor. Pero como ven que la tormenta los agobia, los, y como que parece que Jesús no estaba enterado de que esto iba a pasar, como que en su mente pudiera entrar una duda de que realmente será el Señor. ¿Realmente será quien dice ser? ¿Realmente tendrá todo? El, yo me imagino que lo ven ahí durmiendo y roncando y, y ¿sabes?, eso es lo increíble de, los, de, la, de la Biblia, es lo increíble. Si lo hubieran escrito los discípulos y hubieran intentado inventar un personaje, un Mesías tipo película, ¿hubieran puesto a Jesús dormido? No, ¿verdad? Recórtale esa parte. Pero la Biblia es tan excelente y tan verdadera que dice, Jesús estaba humanamente 100% ¿qué? ¡Dormido! Uh, ¡Ay! ¡Dormido! El ronquido celestial se oye ahí. Y los discípulos están preocupados y dicen: Este no nos habremos equivocado. Y no sé a cuánto les ha pasado que cuando tomo su visión por el Señor, las cosas se ponen más difíciles. Es posible, ¿eh? porque ellos estaban siguiendo el consejo de Jesús, la destrucción de Jesús, y habían entrado en la tormenta. Entonces, no es garantía de los que sigamos a Jesús que todo va a ir bien. Lo que sí sabemos es que está Jesús, aunque está dormido. Ahí están. Entonces, está ahí y lo van a despertar. Le dicen, Maestro, nos vamos a ahogar. Otro pasaje dice: ¿Qué no te importa que nos ahoguemos? Nos estamos ahogando y tú dormido. Me recuerda a otro que estaba también así, uno que se llamaba Jonás que estaba bien contento de roncando y el barco se hundía pero él lo hacía propuesto igual verdad y entonces Jesús se despierta y hace todo lo que pasa ya que lo mueven mucho dice cuando Jesús se despertó reprendió al viento y a las tempestuosas olas de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma entonces les preguntó qué dónde está su fe me detengo aquí Jesús se despierta y a quién le habla primero? A la tormenta, ¿verdad? A la tormenta le dice: Hey, cálmate. Calm down. Y de repente. ¡Ay, caray! ¿Qué creen que va a pasar ahorita después de volver a ser Señor? Sigamos el pasaje. Dice así. Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. Repito, quedaron qué? Aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden... Hasta el viento y las olas que Entonces me voy a rezar tantito. Cuando fueron a despertar a Jesús y a decirle, Maestro, que nos ahogamos, ¿qué estaban esperando ellos? ¿Qué estaban esperando? Nada. Bueno, ahogarse junto con él, porque cuando él se levanta y reprende al mar, ellos cómo quedaron aterrados, no esperaban esa respuesta. Yo no sé qué hubieran esperado, y ya voy a entrar con mi imaginación. Lo fueron a despertar, maestro, que nos hagamos. Y tal vez esperaban que de repente sea así y les aparecieran chalecos salvavidas O, o que de repente, no sé, no sé, estoy, ¿qué? no sé qué esperaban. Porque tal vez no esperaban que Jesús hiciera esto. Porque cuando Jesús lo hace, ellos se quedan aterrados. Porque ahora están viendo que tiene dominio sobre la naturaleza y eso da miedo, verdad y otra vez pasa de ser maestro a señor quién eres quién eres y el título del sermón es más que un gran nombre, verdad sabes porque hay tres alternativas y aquí pongo las alternativas hay alternativas de quién es Jesús uno es maestro el segundo es Salvador y el tercero es Señor, y todos estamos en esa categoría. La mayoría de gente dice, es un buen maestro, era un maestro de moral muy bien, era, tiene enseñanzas muy buenas, ¿verdad? Algunas no tan buenas porque no estamos muy contentos con ellas, o las tradujeron mal, o cambiaron la Biblia, pero, pero en general es un buen maestro, ¿verdad? Tiene muchos simpatizantes Jesucristo, muchos simpatizantes, pero él no vino por simpatizantes. Dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Viene a buscar gente que se salve. Entonces es el salvador del mundo. Y todos los que han puesto, que hemos puesto la confianza en Él como salvador, ahora somos salvos por Él. Y ahora sabemos a dónde vamos a ir si morimos. Esa es la parte más importante a lo que vino Jesús. Pero alguna gente aún así lo recibe como salvador, pero falta la última etapa, llamarlo Señor. De que sabes, independientemente de la tormenta en la que esté, sé que tú tienes el control. Independientemente de lo que esté pasando el día de hoy, yo sé que tú sigues estando a cargo. Señor, te puedo dar el control de mi vida, de mi familia, de mi negocio, de mi presente, de mi futuro, porque sé que tú tienes cuidado de mí. O, oh, Señor, gracias por salvarme, pero de mi negocio me encargo yo. Gracias por salvarme, y ya soy salvo, ¿eh? pero de mis relaciones personales me encargo yo. O gracias por salvarme, pero de mi dinero me encargo yo. Gracias por salvarme, Señor, pero de esto tú no tienes conocimiento porque tú no conoces aquí cómo se viven aquí las cosas. Qué emocionante que cuando tú y yo descubrimos que realmente es Señor, podemos descansar. Y sabes, dice un autor. Si ellos hubieran recordado que es Señor, se si hubieran ido a dormir junto con Él. ¿Por qué? Porque pues, si Él dijo, pasemos al otro lado, van a pasar. Y si Él está dormido, ¿qué hay que hacer? Pues dormimos con Él. ¿verdad? Y si nos vamos a ahogar, nos hagamos todos, pero bien dormidos. <laughs> suena, suena hasta como a comedia, pero es verdad. Porque la respuesta... A, a, que les da Jesús cuando lo despiertan es dónde está su fe. ¿Por qué no tienen fe? Y no es un reproche, no crean que él vino a reprocharnos y nos está reprochando, no tienes fe, ay Irán, ¿cómo no tienes fe? Después de todo lo que hice por ti, no tienes fe. No, es más bien una, una preocupación. Si me creyeras, si tan solo me creyeras, ¿por qué no me crees? Otro pasaje que dice que al que cree, todo le es posible. Y Jesús dice, ¿por qué no tienes fe? ¿Qué más tengo que hacer para que me creas? ¿Qué más tienes que ver para que pongas tu confianza en mí? Benditos los que no vieron y creyeron. No sé cuál seas tú el día de hoy. No sé cuál seas tú en este momento. No sé si la tormenta que estamos pasando ahorita del Omicron te ha dejado realmente con un temor de que, ay, Nanita, ¿verdad? Nos vamos a morir todos. No sé si dices, y, y, y realmente parece que Jesús está dormido, Dios está dormido, porque ya hemos orado y ya van, ese es el tercer año y como que Dios sigue dormido. Pero la pregunta que nos hará siempre es, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué no tienes fe? Yo no sé cuál va a ser tu respuesta y esa pregunta es la tenemos que hacer cada quien. Y solo tú la puedes responder, como yo también la tengo que responder a la que Él me hace, Iram. ¿Me crees? Y yo, hoy Señor, pues dos, tres. Irán, ¿crees que soy todopoderoso? Sí. Me encantaron las canciones del día de hoy, con las, 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 las que eh, eh, alabamos al Señor el día de hoy. ¿sí? Eh, un, la segunda decía, nunca has perdido una batalla. ¿Lo creen? ¿Aún el Omicron? Ay, ya ya, ya nos dieron amén, se dieron ay. como que no has perdido una batalla? Es muy bonito cantarlo, pero cuando salimos y nos dan... La... Ay, ¿Qué cosa? Y la primera canción decía Yo te seguiré. Ahora ya saben por qué esa canción tiene ese título, Te seguiré, porque esa fue la invitación que le hicieron a, a, a Pedro. Sígueme. No he perdido ninguna batalla. Amén. Y sabes, hoy quiero dejarte en tu corazón eso. Hay dos invitaciones. Si tú ya respondiste al llamado de Jesús a seguirlo, ahora lo que sigue es pon toda tu confianza en él para que sea tu Señor. Pero puede que tú no lo, hayas, no lo hayas seguido. Puede que tú sigas siendo un simpatizante, aunque tengas tal vez muchos años que Jesús te ha hablado o que Dios te ha hablado y no lo has seguido. Hoy es el día de salvación. Hoy Jesús sigue diciendo... Ven y sígueme. Y a los que lo siguen, le dice: sigue creciendo en fe, confíame, no he perdido ninguna batalla ni, ni voy a comenzar el día de hoy. Vamos a seguir, eh, vamos a cruzar el astro al otro lado, porque Él lo dijo. Porque Él lo dijo, llegaremos al otro lado. Y si está dormido, o nos parece que está dormido porque no está haciendo nada, pues descansa y duérmete con Él. ¿sí? No te preocupes, porque Él dijo: por nada estén preocupados. Sean conocidas sus peticiones con oración y súplica. O sea que podemos descansar junto con Él y en Él. Esa es la, esa es la invitación al día de hoy. Ese es el, el mensaje el día de hoy. Uno, que lo sigamos. Dos, que le confiemos. Y sabes, a mí me, me encanta poder recordarlo porque me vuelvo a llenar de fe cuando digo, es que es verdad. Y también me encanta que hayan puesto ahí la humanidad de Jesús junto con su divinidad para que comprendamos que era 100% lo que dijo ser. Y también me encanta ver un Pedro que se parece mucho a mí, que su fe es imperfecta, pero me alegra más de ver un Señor que no vino a reprocharlo, sino vino a guiarlo hasta que llegara a ser el Pedro que ustedes y yo conocemos. Y eso es verdad para ti para mí el día de hoy. En donde estés el día de hoy no es tu destino final. Dios sigue creyendo que tú vas a crecer a llegar a esa confianza plena si sigues con él Amén vamos a orar señor gracias te doy en esta tarde por este esta, ese recordatorio que en la semana nos diste y que hoy nos das una vez más y podremos seguir creciendo en la siguiente semana al, al estar inmersos en tu palabra señor Oh señor gracias porque por tenerle paciencia a Pedro y a los demás porque yo soy muchas veces como Pedro. A veces el temor me paraliza. Y tú sabes, yo no te lo tengo que decir, cuántas veces no he obedecido a tus enseñanzas, a tus mandamientos, a tus instrucciones por temor. Ayúdame, Señor, a que te crea cada día. Y que cuando me preguntes es que estoy yo en la tormenta, pueda yo creerte, Señor. Y si hay aquí alguien que está en la tormenta, Señor, mi oración es que la gente que está hoy en la tormenta pueda descansar este día en ti. Si es una tormenta financiera, una tormenta de, de salud, una tormenta de, no sé, de instituciones familiares, problemas, no sé cuál sea la situación física, emocional, mental, espiritual, no sé. Lo que sí sé es que tú estás con nosotros, conmigo en medio de la tormenta, yo puedo confiar 100% en ti. Que no solo seas mi maestro, que seas mi salvador y mi Señor. Y que nadie de aquí se vaya, Señor, sin que hoy por lo menos sepa de que está seguro en ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Oramos agradecidos en el poderoso y en el increíble y en el magnífico nombre de Jesús. Amén.